antes de para nos pusimos de acordo para trabalhar sobre isso. Um tema na moda marroquí. Recopilar materiales para confeccionar nuestro cartel. Más tarde repartimos el trabajo. Naima, Adija, Fatima escribir los carteles explicativos de Gina, música y comida. Zubida, Saida, Zulifa, Naima, Tifa, Usra, Amina. Han coloreado, recortado, pegado, cinifa y fotografías. Najat dibujó a los novios, hizo las manos de Henna, Jamila tradición y transcribió la boda árabe y español. A dos días de la boda, la novia se adornó las manos con henna. El hombre solo el dedo meñique. En la boda árabe, el hombre lleva el anillo de plata y la mujer de oro. Otro día se organiza una fiesta en un local especial de bodas. Ahora yo voy a explicar la boda de Marruecos. Primer día van novio y novia al culo para arreglar los papeles. La segunda día se llama la día del henna. Va la novia al hammam con amigas y con familia, arregla todas sus cosas. Para la noche vienen amigas y familia, va a venir una mujer especial para dibujar el henna para la novia y para las amigas de la novia. Bailar y cantar, comida muy rica. Té y pasteles. El novio va a coger el henna, el dedo meñique. La segunda día, la novia se cambia de vestidos bonitos, desfila, bailar y cantar con la amistad. Y se come la comida especial, humos y pasteles, tarta. Para la noche viene el novio para cogerla con vestido blanco. Tiene una música especial para este.